Gracias. Buenos días, estamos en el aeropuerto de Cuba, listos de La Habana, listos para ir a México. Ya llegamos a las 3:30 de la mañana, pedazo de check-in de las maletas. Ahorita son... Son las 4:40 de la mañana y estamos tomando un café y también comiendo un sándwich. Este sándwich nos lo dio el hotel, lo puso de lunch, la verdad está bastante rico. Y bueno, aquí en la entrada para salir de Cuba, si no te pones listo te pueden cobrar $25 de un impuesto, pero ahí porque vale lo mismo que la visa, que son $25 para llegar aquí, pues nos querían decir, querían cobrar otros 25 adicionales, entonces no se dejen, nada más es el de la visa de entrada. Y ese sí guarden su papelito porque en la migración se los van a pedir. Y ya después en la migración a mí sí me preguntaron que cuándo había entrado y si había sido con el mismo pasaporte. Respondieron con cubana. Sí. Ya, la querían dejar aquí en la isla. Ya fuera de eso ya nada. Ah, y también como tenemos las dos monedas, los pesos convertibles, que es como la par del dólar, los pesos cubanos, allá afuera pregunté en la casa de cambio si me los podían cambiar los pesos cubanos. Me dijeron que no y que no los aceptaban en ninguna tienda. Pero aún así fuimos a preguntar en una tiendita y si los aceptaban y compramos un carrito. Entonces, bueno, no se fíen de lo que les dicen, esa es la moraleja. Y aquí en la entrada hay una casa de cambio, aquí en las salas de espera, y cambiamos los últimos pesos en dólares cubanos por dólares americanos. Esta ya es nuestra sala. Ahí está nuestro vuelo. Y ahora vamos a hacer el típico video del duty free del Aeropuerto Internacional de Cuba, Aeropuerto José Martí. Son las 4:30 de la mañana, 4:46 de la mañana. Y ya las tiendas ya empiezan a abrir. Cuando llegamos a las 3:30 no había nada abierto. Mucha gente.
debe de estar muy bueno. Sus cigarros. Acá tenemos crema de cacao. Estas son monedas. 7.50. Y esto es Chocato. Ah, Houston, Texas. ¿Qué huele? Aquí están los pomos. Mira, aquí está el famoso, el famosísimo Tucola. Y una cerveza de 50 centavos. Iron Beer. A lo cubano. Perfumes. $85 un perfume. 94.80. El Hugo Boss. Está en 144. Me llamé echaron al guarura. Ahorita les cuento porque me echaron al guarura, les sigo diciendo. El Absolute $26, 26.30. Licores. Leche Pradera. Estos sí son de aquí. Ya los vi desde ayer. Y la Pradera, supongo que también. Vamos a ver. Sí, La Habana, Cuba. Y este fue el Duty Free de el aeropuerto de Cuba. Y esas fueron las tiendas del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. We'll be right back.
Nazara. Esta es española. Esta es de España. Este bocadito. Después tenemos aquí un yogur. Un yogur que no dice de dónde es. Bombón de chocolate o algo así. Este es argentino. Argentina, no sabemos. España y Cuba. Jugo de Cuba. La cremita. Esta es como la de allá para acá, que es alemana. Alemania, Argentina, no se sabe. España y Cuba.
8:52 de la mañana, y bueno, ya vamos a la casa, ya terminó el viaje. Ya al final tardaron un poco en salir las maletas, pero bueno, no tanto como allá, la llegada, y pedimos un Uber y ya vino por nosotros. No nada. Bye. Estamos a punto de tomar el vuelo, son las 8 de la mañana, domingo. Ya los pilotos estamos haciendo un paseo. Esperamos que no estén deprimidos. Matutino. Han tenido muy buen descanso. Colonias de la Danavia.